31 a principios de diciembre, un niño llamado Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo que residía a la Ciudad de México a su clase de catecismo y a la Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac, amanecía y escuchó que le llamaban de arriba del cerro diciendo: Juanito. Él subió a la cumbre y vio a una señora de belleza jamás vista, cuyo vestido era brillante como el sol, la cual le dijo palabras muy amables y atentas. Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Debes saber tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy así de mi Santa María, Padre del verdadero Dios, porque se vive, creador y señor del cielo y la tierra. Deseo realmente que aquí se me construya un templo para que me pueda mostrar y dar conmigo compasión, auxilio y defensa. Por eso su creadora madre, a ti y a todos los moradores de Santa María, que me invoquen y en mí confíen, oiré allí sus lamentos y remediaré todas las presencias, penas y dolores. Y para realizar un pico que mucha gente, ve al palacio lo mismo de México y le dirás que yo te vengo a manifestarle con mucho que deseo, que aquí en el llano me edifico un templo. Te contarás con precisión lo que has visto y lo admirado y lo que has oído. Hijo mío, el más pequeño, ve y con todo tu esfuerzo. Él se arrodilló y le dijo: y se fue de prisa a la ciudad y caminó al palacio del obispo, que era Fray Juan de Zumárragar, religioso franciscano. Cuando el obispo oyó lo que le quería decir el indiecito, Juan Diego no lo creyó, solamente le dijo: Juan Diego se volvió muy triste porque no había logrado que se realizara su mensaje. Se fue derecho a la cruz del cerro y encontró allá a la señora del cielo que le estaba guardando. Al verla, se arrodilló delante de ella y le dijo: ella le respondió: oye, quítate de familia, hijo mío, el más pequeño, que son muchos mis servidores y muchos mis mensajeros, a quienes puedo encargar que lleven el mensaje y hagan mi voluntad. Pero ¿sabes qué necesito, hijo mío, el más pequeño, que con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo? Dale parte de mi nombre y él sabe cuál es mi voluntad, que tiene que poner por obra el mismo que yo quiero. Pero al día siguiente el obispo tampoco le creyó. Este le dijo: y el obispo lo despidió. El lunes, Juan Diego no volvió al sitio donde se le aparecía Nuestra Señora porque su tío Bernardino se puso muy grave. Él le rogó diciendo: Juan Diego fue a buscar al sacerdote. Era martes, todavía en plena noche. De allá salió de su casa a llamar al sacerdote. Y cuando estuvo a punto de llegar a la cercanía del cerrito Tepeyac, a su pie, donde sale el sol, el camino hacia el lugar donde se pone el sol, donde antes él pasará, se dijo: ¿y si tú de la señora Gloria? Y me pedí al palacio del señor obispo, porque mi tío está muy grave y le gusta el sol. Enseguida le dio la vuelta al monte por la falda, subió a la otra parte por un lado hacia donde sale el sol, para ir a llegar rápido a México, para que no le entretuviera la reina del cielo, pero ella se presentó y le dijo: oye, y te has entendido, hijo mío, el más pequeño, que nada te asuste y nada te aplica, no se turbe tu corazón, no te pases enfermedad de otra angustia. No estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás bajo mi sombra, no soy yo tu salud, no estás por mi culo ni mi brazo, ya
que pidió no morirá. Ten por seguro que ya sano, sube, hijo mío, a la cumbre de Cerrito, allí donde me viste y donde te di órdenes, hallarás diferentes flores. Córtalas, púntalas, recógelas, enseguida tráelas y baja mi Juan Diego subió a la cumbre del cerro y se asombró muchísimo al ver tantas y exquisitas rosas de Castilla, siendo que es un tiempo de mucho hielo, en el que no aparece rosa alguna por allí y menos en esos pedregales. Llenó su tilma con todas aquellas bellísimas rosas y se presentó a la Señora del Cielo. Ella le dijo: Hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba señal que te llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre que ven a mi voluntad y que tiene cumplido. Tú eres mi embajador muy digno de confianza. Rigurosamente, mi ordeno que solo delante del obispo le entregues tu manto y descubra lo que llevas en él. Contarás bien todo. Dirás que te mandé subir a la cumbre de Cerrito para que puedas acortar flores. Y que con las flores te dé tu ayuda. Y que tiene que poner por obra el templo que le he pedido. Y al llegar al palacio del obispo, le salió al encuentro el mayordomo, incluso otros criados, y le rogó que por favor le dijera que querían verlo, pero no querían hacerle caso, quizá porque ya lo conocían, que solo les fastidiaba, que les es insoportable, porque ya les habían hablado de él sus compañeros, que lo habían perdido de vista cuando pretendieron seguirlo. Con eso enseguida fueron a decirle respetuosamente al señor obispo lo que habían visto y que pretendía verlo el niñito, que ya tantas veces había venido, que tenía mucho esperando el recado porque suplicaba permiso para verlo. Y tan pronto como el señor obispo escuchó eso, su corazón le decía que esa era la prueba para que aceptara lo que ese hombre había estado diciendo. De inmediato se sintió llamarlo al llegar a la presencia del obispo, le dijo: desenvolvió luego su blanca manta y así que se esparcieron por el suelo todas las diferentes rosas de Castilla. Se dibujó en ella y apareció de repente la preciosa imagen de la Virgen María, Madre de Dios, tal cual se venera hoy en el templo de Guadalupe, en Tepeyac. Luego que lo vieron el obispo y todos los que allí estaban se arrodillaron llenos de admiración, le dijo el obispo: El obispo desató del cuello Juan Diego la manta en que se dibujó y apareció la Señora del Cielo y la llevó con gran devoción al altar de su capilla con lágrimas de tristeza. Oró y pidió perdón. La ciudad entera se conmovió y venían a ver y admirar la devota imagen y hacerle oración. Y le pusieron por nombre la Virgen de Guadalupe, según el deseo de Nuestra Señora. Juan Diego pidió permiso para ir a ver a su tío Bernardino, que estaba muy grave. El obispo le envió un grupo de personas para acompañarlo. Al llegar vieron a su tío que estaba muy contento y que nada le dolía, y vinieron a saber que había quedado instantáneamente curado en el momento en que la Santísima Virgen dijo: Juan Diego, no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Está seguro de que ya sanó. El obispo trasladó a la iglesia mayor la santa imagen de la amada Señora del Cielo. La ciudad entera desfilaba para admirar y venerar la sagrada imagen, maravillados todos de que hubiera aparecido por milagro divino, porque ninguna persona en este mundo pintó su preciosa imagen. Sobre con todos. Sí, sí, sí. Que no me mojan mi alma.
nombre? Edgar de Jesús, y estoy con la profesora Trini y Elsa. Eso. ¡Bravo! El tío Bernardino. Me llama Daniel. Profesora Elsa y Trini también. ¡Bravo, bravo! Ahí tenemos al obispo, Fray Juan de Zumárraga, mírenlo. Nada más le falta arriba su gorrito, pues, hombre. Listo, hijo, échale, hijo. Eso, bueno. Y tenemos a un ángel. Fuerte. Marcelo, muy bien, eso. Seguimos. Magdalena y Magdalena, eso, bien. Seguimos. Y ahora a la estrella, pues. La Virgen de Guadalupe, con tu micrófono y cadiles, ¿cómo te llamas? Soy Fernanda y catequistas son Marcel y Belén. ¡Eso! Otra vez, hijos, saluden al público. ¡Una, dos! ¡Eso!